Este momento marca un hito, el poder firmar un memorándum de entendimiento con CAF, con usted, presidente. ...15 provincias representadas en este espacio, 30 ciudades, 5 millones de habitantes entre todos ustedes, en los cuales tienen la posibilidad de incidir de manera positiva. De eso se trata, generar incidencia y dejar una huella que perdure para siempre. Como servidores y servidoras públicas tenemos que empezar con aquellos grupos humanos que están más atrás. Empatizar con el problema, luego definirlo, luego poder idearlo, prototipar soluciones y luego evaluar. Tenemos que preparar las ciudades para cambio climático y tenemos que preparar las ciudades para que tengan soluciones basadas en naturaleza. Cambios no van a venir solo, van a venir con valentía y con mucha acción. Cambio lo hacen ustedes, ustedes no empujan. Si los más jóvenes que ustedes no empujan, esto no va a pasar nada. Transformar nuestras vidas, la producción de electricidad, nuestros edificios, redes de transporte público. ¿Cuál es la situación de América Latina hoy en día? Sobre todo en un contexto donde tenemos unos efectos dejados por la pandemia, unos efectos que definitivamente nos dejan en una situación de vulnerabilidad. So what we need to do now is recognize the single biggest, fastest, easiest reduction you get in warming. And CAF has provided critical funding to accelerate work in the region. Participación en el foro urbano nos ha permitido compartir las experiencias de alcaldes que ya se han adscrito a la red para poder escalar y replicar esta iniciativa que busca promover un desarrollo urbano más amigable con la naturaleza.